Por su parte, el PSOE de Andalucía califica ese pacto de acuerdo de la mentira y la vergüenza. La secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del partido, María Márquez, lo ha tachado también de estafa, ya que ambas formaciones no suman los escaños suficientes para formar gobierno y que necesitan el apoyo de Vox para obtener la mayoría absoluta. Márquez ha alertado, además, que Vox está poniendo en riesgo el autogobierno andaluz. Desde la formación han mostrado su preocupación y han instado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a que diga si defiende la Constitución en relación al modelo autonómico de España.